Bueno, Fabricio Barrantes, gerente de mercadeo de Supercable, el día de hoy estaba anunciando la incorporación de dos nuevos canales de TDMás, donde hay gran cantidad de actividades deportivas que se van a transmitir, entre esos el baloncesto de la Liga Superior de Baloncesto, donde Grecia participa. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los que siguen el periódico. Bueno, para nosotros es un gusto informarle a toda nuestra población, a toda nuestra familia Supercable, que el día de hoy anunciamos la inclusión de los dos canales de TDMás a nuestra grilla. TDMás 1 en canal 14 y TDMás 2 en canal 15 estarán habilitados a partir del día de mañana, trayendo todo el contenido de TDMás, que es más que todo deportivo, ¿verdad? Logramos hacer las negociaciones, más que todo ahora con el regreso de la Liga Superior de Baloncesto, para poder traer a toda la zona de Occidente el deporte del cantón. Ahora el 25 de mayo vendrá la transmisión del partido de Grecia contra Rowell, ajá. Entonces todo ese contenido, también la liga de ascenso, la liga femenina, que es hoy a partir de las 7 p.m. estará transmitida por la plataforma TDMás y en la grilla Supercable. Ahora, en los canales digitales, ¿dónde van a ubicar los dos canales de TDMás? En este momento estamos con el proceso técnico de incluir los canales de la grilla digital, entonces lo estaremos informando a partir de mañana. En la grilla analógica, canal 14, canal 15, y en nuestras redes sociales van a poder encontrar en la grilla digital a partir de horas de la tarde de hoy, horas de la mañana mañana, en qué canales van a estar ubicados. Ahora, Fabricio, Supercable ya ahora cumple con todos los canales que transmiten deporte aquí en el país. Está Food TV, Tigo Sport, y ahora con los dos que faltaban, que era de TDMás, importante, ¿verdad? Así es. Desde que comenzó el proceso de la independización del fútbol, de los canales, por así decirlo, de Ticker Petel, comenzamos los procesos de negociación con Food TV, luego con Tigo Sports. Fuimos de las primeras carreras en tener ambos canales juntos, y ahora pues complementamos con el ingreso de TDMás a la grilla Supercable. Tenemos ya los 4 canales deportivos más grandes del país juntos en nuestra grilla. Uh-huh. Ahora, ¿va a tener algún costo adicional esta inclusión de esos dos canales? Importantísima información, no tiene costo alguno agregado al que ya tenemos en este momento, ¿verdad? No tiene costo alguno, ¿verdad? No vamos a cobrar ningún monto de más por la inclusión de esos nuevos canales.